Hola, 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 buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Sí, sí me escucho bien? Te ves muy serio, David, ¿qué hay? Una pregunta, ¿se No, no, escucha? para nada, para nada. ¿Sí te escuchas, Oscar? Esa seriedad. Hermano Gabriel, ¿usted nos dice en qué momento empezamos? ¿Quién dirige ahora? Yo, hermano, yo, hermano. Entonces vamos a dar inicio, hermanos, con nuestro culto de capilla de esta tarde. Vamos a pedirle al Señor su dirección y también que podamos nosotros adorarle en este tiempo. Vamos a orar. Dios, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú seas con nosotros, que tu palabra pueda ser expuesta y que tu Espíritu Santo redarguya, corrija, confronte nuestras vidas. Y permítenos adorarte con una actitud correcta. Te pedimos, Señor, que este tiempo pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas. Bendice a nuestro hermano que va a compartir, a nuestra hermana que nos va a ayudar en la alabanza y a todos los que vamos a participar dentro de este programa. Te rogamos en el nombre de Jesús que te quedes con nosotros. Bendice a cada uno de los que ya estamos aquí y a los que van llegando. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de adoración a nuestro Dios y vamos a darle tiempo a nuestra hermana Laura para que pueda guiarnos en este tiempo de alabanza. Gracias, Tomás. Y dice el Señor en su palabra en Isaías, capítulo 43, versículo 19, dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y vamos a entonar esta alabanza que se llama Sendas, Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino haré donde no lo hay. Sendas Dios hará, no hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré.
dará algo nuevo. Sondas y usará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. Damos gracias a Dios por este tiempo de adoración a nuestro Dios. Y vamos a dar tiempo a la lectura. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 27. Y esta lectura se va a hacer en la versión NTV. Y le vamos a pedir a Dania que nos pueda ayudar con esta lectura. Gracias, Tomás. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Mateo 16, del versículo 24 al 27 en NTV. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Sí, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Vamos a orar y vamos a dar tiempo a nuestro hermano Oscar, quien trae la palabra en esta tarde. Dios, guíanos con tu palabra, edifícanos, háblanos y bendice la vida de Oscar. Úsalo, Señor, dale palabra de sabiduría, de autoridad y permite que sea claro en el mensaje que tú tienes para nosotros, y te pedimos que tú seas en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues el día de hoy me corresponde a mí compartir con ustedes este día. Y en primer lugar, antes de iniciar, me gustaría saber si todos me escuchan bien. ¿Me escucha bien? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio y quiero comenzar haciendo mención que en el mundo hay muchísimas personas que todo el tiempo están siguiendo a los demás. E incluso hay personas que tienen tanta fama que miles y a veces millones de personas se vuelven sus seguidores. Comienzan a seguirlos, ya sean porque son artistas, son cantantes, son conductores de autos, son modelos, etcétera, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos tipos de personas que comienzan a seguir a otra clase de personas según les agrada, ¿no? Y yo tengo una sobrina que ahorita está como en segundo, en tercero de secundaria, pero cuando ella estaba más pequeña, cuando ella estaba chica, recuerdo que veía un programa de televisión que se llama Lazy Town. Y no tiene que ver nada con el seminario. Era un programa que tenía diversos personajes, pero entre ellos sobresale uno que recuerdo muchísimo, y era una niña pequeña que se llamaba Stephanie, y ella usaba un vestido rosa rayado y tenía una peluca rosa fluorescente que tú podías ver a kilómetros de distancia. Y yo recuerdo que mi sobrina era súper fan de esta Ahora sí no te oímos, Oscar. Se le fue el internet, ¿no?
se fue, ¿verdad? Pues, ya. Ya regresó, Oscar. Ok. Listo. Entonces, yo les comentaba que las personas que muchas veces fungen como líderes, ellos tienen muchísimos, muchísimos seguidores, pero a diferencia de todos los famosos, Jesús no gozaba de buena fama, no gozaba de muy buena fama. Pero entre todos los caudillos del mundo y los seguidores de Jesús, son pocos comparados con la cantidad de seguidores que han seguido a lo largo de 2020 años, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No hay una comparación. No ha habido un líder que tenga seguidores por más de 2000 años. Y Jesús, hermanos, puede ser seguido por cualquier persona que ponga su fe en su muerte y en su resurrección para perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Sin embargo, hoy quiero compartirte 3 condiciones para poder ser un verdadero seguidor de Jesús. 3 condiciones para ser un verdadero seguidor de Jesús. Y he titulado, hermanos, a este sermón, Los verdaderos discípulos de Jesús. Y por lo tanto, hermanos, la primera condición para ser un verdadero discípulo es estar dispuesto a dejarlo todo. Y Jesús, hermanos, pone la primera condición para seguirle de una forma verdadera, para ser seguidores de una forma verdadera. Y es negarnos a nosotros mismos. Pero vemos que esto de negarnos muchas veces no queda muy claro. Así que la negación de nosotros mismos tiene que ver con un asunto del corazón, donde dejamos todos nuestros deseos egoístas para comenzar a vivir los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Pues como discípulos no cabe más el yo, sino que la voluntad de Dios es mi guía en todo el tiempo. Ya no hay espacio para lo que yo deseo, sino tenemos que disponer para nosotros todo lo que Dios desea en nuestras vidas. Y probablemente, hermanos, estemos pensando que nosotros, por el hecho de haber entrado al seminario y entrado a este asunto del ministerio, hemos comenzado a dejarlo todo, ¿no? Pero en este asunto de negarnos, en este asunto de la negación, no solo implica la decisión, hermanos, de hacer o no hacer ciertas cosas, sino recae en nuestro compromiso como verdaderos discípulos de comenzar a seguirlo con todo lo que somos, con toda nuestra esencia, tanto humana como nuestra esencia en espíritu. Es decir, algo que engloba todo lo que somos para poder comenzar a seguir a Jesús. Y Jesús dice que él quiere, que el que quiera venir en pos de mí, es decir, una invitación abierta, el que quiera venir en pos de mí, y a partir de ahí, él pone las condiciones. Pero la invitación a estar en pos de Jesucristo no solo es comenzar a seguir sus pasos, sino, en primer lugar, poner a su disposición todo lo que somos. En segundo lugar, abandonar todo lo que deseamos. Y en tercer lugar, adoptar todo lo que Cristo desea en nosotros. Y se lo repito, hermanos, para poder comenzar a seguir a Jesús es poner a su disposición todo lo que somos, abandonar todo lo que deseamos y adoptar todo lo que Cristo desea en nosotros. Y como les comentaba, hermanos, que los verdaderos discípulos son aquellos que se niegan, es decir, lo dejan todo, absolutamente todo, por seguir a Jesús. Entonces, hermanos, al dejar nuestros deseos, tenemos que tomar los deseos
de Dios. Es decir, cuando quitas tus deseos, queda un vacío en ti y tienes que comenzar a adoptar los deseos de Dios para tu vida. Pero ¿dónde se encuentran esos deseos? Podemos preguntarnos, ¿dónde están los deseos de Dios? Y así es, hermanos, están en su palabra. Están en las Escrituras. Ahí podemos encontrar cuáles son los deseos de Dios. Y déjeme leerle lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31, 32. Y dice así, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense qué bella verdad. Así que para poder ser discípulo de Jesús, tenemos que permanecer en su palabra y dejamos nuestros deseos para comenzar a hacer los deseos de Dios que los encontramos en su palabra. Pero el permanecer en su palabra, al permanecer en su palabra, hermanos, dice la Escritura que seremos verdaderamente libres. Y en este asunto de la libertad, hermanos, no solo es una libertad del pecado y de las cosas que hay en el mundo, sino que seremos libres de nosotros mismos, de esta condición que todo el tiempo quiere ir en contra de lo que Dios desea. Así que, hermanos, rápidamente voy a la segunda condición para ser verdaderos discípulos de Jesús, y es estar dispuestos a morir. Y Jesús continúa diciendo que la segunda condición para seguirle es tomar la cruz. Y seamos conscientes, hermanos, la cruz no es algo que vas a tomar y te lo vas a poner en el lomo y simplemente vas a andar todos los días caminando con la cruz en tu espalda, sino que al cargar la cruz, hermano, eres consciente de que el sufrimiento y hasta la muerte son parte de seguir a Cristo. Debemos ser conscientes que muy probablemente la muerte es una realidad, la muerte física es una realidad para nosotros que deseamos seguir a Jesús. Cuando Jesús iba camino al monte, vemos que en ningún momento desiste de dejar la cruz. Al contrario, usa todas sus fuerzas para llevarla, para subir hasta el monte Gólgota y finalmente fuera clavado en esa cruz. Su motivación, hermanos, era una motivación divina, el amor y la gloria al Padre. Y como cristianos, hermanos, debemos estar dispuestos a morir. Porque desde el momento que comenzamos a seguir a Jesús, la cruz no se convierte en una opción, sino que sabemos que la cruz, hermanos, es el destino final para cada uno de nosotros. Como creyentes y discípulos de Jesús, no podemos elegir no llevar la cruz. Al contrario, debemos tomarla con gozo, ponerla sobre nuestros lomos y cargarla con orgullo para que la humanidad, cuando vea esta convicción, las convicciones tan firmes que tenemos en Cristo, vean que también estamos dispuestos a morir por esas convicciones. Y déjeme contarle, hermano, rápidamente, porque el tiempo es muy corto. La iglesia primitiva fue la primera en ser perseguida. Y esto, hermanos, fue alrededor del año 64 después de Cristo, y se cree que fueron perseguidos por el emperador Nerón. Después del gran incendio que sucedió en Roma, los cristianos fueron culpados por este suceso, porque de una forma quizás milagrosa podemos pensar, el campamento en el que ellos se encontraban no se quemó, pero el resto sí se quemó. Entonces Nerón culpó a los cristianos de este suceso. Y no fue hasta el año 313 después de Cristo, en el Edicto de Milán, cesó esta brutal masacre. Los cristianos dejaron de ser matados. Sin embargo, los 249 años que fueron perseguidos fueron tiempos de gran angustia para la iglesia. El ser cristiano, hermano, era prácticamente tener una condena de muerte.
Pues el portar el nombre de Jesús como un estandarte, como una bandera, hermano, no era algo bien visto. No era algo que le convenía al gobierno. El César se autoproclamaba Dios y Señor. Y los cristianos proclamaban que Jesucristo era el Señor. Entonces, el ser cristiano era una condena de muerte, porque al momento de querer confesar al César como Señor, el cristiano se negaba. Y entonces, Jesucristo era de mayor importancia en la vida de los creyentes antes que comenzar a agradar a los hombres y sobre todo al gobierno. Además, hermanos, la apostasía, es decir, el negar a Jesús, era el pan de todos los días. Pues la combinación entre el temor a morir y la falta de convicción daba como resultado la apostasía, la negación de la fe de los cristianos. Así que para los creyentes, desde el inicio de la iglesia hasta los tiempos de la iglesia contemporánea y posmodernista, el vivir para Cristo y el morir también para Él no es una opción para nosotros, hermanos. De hecho, ni siquiera deberíamos dudarlo, ni siquiera deberíamos pensar si es necesario morir por Cristo. Debería ser un sumo gozo y anhelo querer morir en el nombre de Jesús. Debería estar en nuestros corazones, entregarlo todo e incluso la vida. Y finalmente, hermanos, nuestra tercera condición, según las palabras de Jesús, para ser un verdadero discípulo, es estar dispuestos a seguirle de por vida. Y finalmente Jesús dice, hermanos, que después de negarnos y después de tomar la cruz, entonces estamos listos para comenzar a seguirle de por vida. Pero, ¿cómo seguimos a Jesús? ¿Cómo o cuál es la forma de seguir a nuestro Señor? Y en Primera de Juan 5, capítulo 5, de versículo 3 y 4, nos enseña cuál es la forma en la cual debemos hacerlo. Y miren cómo nos enseña Juan en su carta. Dice así: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Corrijo, este es el amor, así, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la forma de seguirle, hermanos, es en amor según lo que Juan nos enseña. Además del amor, hermanos, los mandamientos deben de ser seguidos por nosotros, deben de ser guardados por nosotros. Pues dice que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son dañinos, no son difíciles de cumplir. Jesús mismo dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Y cuando se enseña que en esta nueva naturaleza y en este asunto de seguir a Jesús, nuestra victoria sobre este mundo se encuentra en la fe que hemos puesto en Dios. Ahí se encuentra la victoria sobre este mundo. La fe que hemos puesto en nuestro Dios. Así que, hermanos, para seguir a Jesús es importante obedecer sus mandamientos y tener mucha fe en Él, pues así seremos discípulos que siguen de verdad a su Señor. Y podremos nadar en contra de esta corriente, en contra de la corriente de este mundo. Además, hermanos, el seguirle no solamente tiene que ver con tener fe, porque muchas veces creemos que simplemente el tener fe significa que ya formo parte de ser un discípulo de Jesucristo. Tiene que ver, hermanos, con una decisión total de nosotros, una convicción total de seguirle. Pues si recordamos en los evangelios, hermanos, hubo tres hombres que nos relata Lucas que decidieron seguir a Jesús. Y no voy a leer el pasaje por causas del tiempo, pero déjenme parafrasear a
lo que Jesús le dijo, lo que los hombres dijeron y lo que Jesús les contestó a estos tres hombres. El primero, hermanos, deseaba seguirle a donde quiera que Jesús fuera, pero Jesús le dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. El segundo deseaba enterrar antes a su padre para poder comenzar a seguir a Jesús. Y Jesús le contestó que los muertos deberían enterrar a sus muertos, pues era necesario primero predicar el reino de Dios. Y el tercero, hermanos, deseaba despedirse de sus familiares, pero Jesús le dijo que no era apto aquel que mirara atrás de habiendo tomado el arado. Y déjeme contarle antes de finalizar un dato interesante sobre la última respuesta de Jesús. Cuando uno está arando la tierra, dicen los que saben de este asunto de arar la tierra para comenzar a sembrar, dicen que tú debes fijar tu mirada hacia un punto fijo en tu enfrente cuando llevas a las yuntas. Porque si tú miras hacia atrás, entonces al momento que regreses tu vista hacia el frente, el surco que has comenzado a hacer se habrá desviado, ha comenzado a hacerse chueco. Y Jesús dice que aquella persona que mira hacia atrás ya no es apta de entrar en el reino de Dios. Ya no es apta. Y un seguidor de Jesús, hermanos, no debe dudar ni debe mirar hacia atrás, porque lo que Jesús anhela es que le sigamos toda la vida. Así que, hermanos, en esta tarde hemos visto tres condiciones para ser verdaderos discípulos de Jesús. Y la primera es, la primera condición es estar dispuestos a dejarlo todo. La segunda, estar dispuestos a morir. Y la tercera, a estar dispuestos a seguirle de por vida. Así que, hermanos, vivamos como verdaderos discípulos que no escatiman a entregar sus vidas a su Señor. No solamente para obedecer sus mandamientos, sino para que todos los días de nuestras vidas entreguemos nuestros anhelos y nuestros deseos para hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Estemos dispuestos, hermanos, a morir y llevar esa cruz, pero sobre todo a estar dispuestos en todo momento a ser clavados en esa cruz para honra y gloria de nuestro Dios. Y hermanos, quiero concluir con esto. Quiero concluir con las preguntas que Jesús le lanza a aquellos que desean seguirle. Y en ese momento estaban sus discípulos ahí. Y fíjense, fíjense lo que dice Jesús. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde la vida? Así que, hermanos, la invitación en esta tarde es que deseemos ser verdaderos discípulos de Jesús y tengamos esas tres características y esta disposición para comenzar a seguirle, negándonos, tomando nuestra cruz y siguiéndole de por vida. Vamos a ver. Señor, te doy gracias porque eres bueno y porque nos permite, Señor, este tiempo para poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque primeramente me hablaste a mí, Señor, para poder compartir con mis hermanos. Te ruego por cada uno de ellos y principalmente, Señor, por mis compañeros de nuevo ingreso, que en esta aventura de comenzar a seguirte, Señor, no es fácil dejar todo lo que deseamos para tomar a todo aquello, Señor, que tú deseas. Los pongo en tus manos y te rogamos, Señor, que tú nos sigas instruyendo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje. Y si alguno de los maestros tiene algún anuncio que poder para brindarnos, este es tiempo para poder compartirlo. Hola, buenas tardes. Yo nada más tengo un anuncio para los matrimonios.
Mañana, después de capilla, nos vamos a reunir un ratito. Le estoy avisando ahorita para que mañana estemos preparados. Después de capilla, los matrimonios, por favor. Gracias. Ahí tenemos un anuncio. ¿Habrá alguien más? Bueno, si no es así, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de capilla. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos ofrecerte. Te rogamos, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder alabarte y glorificarte aún a través de este medio. Quédate con nosotros y bendice el resto del día. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.